Muy buenas tardes, amigos. Este es el programa número 2, la edición número 2. Número 2. Muy buenas tardes, amigo Milton. ¿Cómo estás, Eddie? ¿Todo bien? Bien, pues el segundo programa, contentos porque, bueno, esto cada vez crece más y tenemos mucho por contar hoy, el Gran Premio Nacional de Producto y bueno, con gente nueva que, bueno, que el programa anterior no tuvo la oportunidad de hablar con nosotros, pero bueno, hoy es el día, así que ya prontito ahora vamos a hablar con Gabriel Cilione. Bueno, Gaby, Eddie, pásame el número de la radio para que quiera participar. Bueno, por mensaje de texto, el número es 2346-615489. Línea directa 453-001, Chivilcoy. Bueno, y esta semana tenemos trote, vuelve el trote a la provincia de Buenos Aires, sí. En Lincoln, en Pehuajó. Por suerte. Por suerte, tenemos muy buenas programaciones, ya estaremos con nuestros corresponsales y Darriaga también. En 7 competencias, pero bueno, ¿qué te parece si empezamos ya con nuestro amigo y corresponsal de Córdoba, el amigazo Gabriel Cilione, al cual le damos la bienvenida? Gaby, muy buenas tardes, ¿cómo estás, amigo? Hola, Gaby. Bueno, Gaby, contame un poquitito cómo fue el sábado en Las Varillas, cómo estuvo la programación. Hacemos un resumen un poquito del sábado. Dale, dale. Vamos a empezar con la primera carrera, distancia 1.609 metros. Ahí se impuso el Vimina candidato, que hace su primer triunfo con este caballito. Segundo Imperial, tercero Florida, 1.20 en tiempo. Un Sur que de atropellada se fue buscando los laureles. En la segunda carrera, Susurro con Elvio Comba. Segundo Mística, tercero Imponente, 1.14.30 por Barrio Surquis, el hermano del Surco. Esta es la carrera. Susurro es propio hermano del Surco. Sí, sí, el propio hermano del Surco. Así es. En la tercera carrera se impuso Venecia, segundo Zlatan, tercero Distinguida, 1.19.49. Alejandra Carnero la llevó a la victoria. En la cuarta carrera, Vanidoso primero, Cali Mauri segundo, Balto tercero, 1.15.28 de atropellada, llegó al disco victorioso. En la quinta carrera, Quito Bertaina fue el encargado de llevar a Draper al triunfo, segundo Intrépido, tercero Safari, 1.15 de punta a punta, en el disco la ventaja mínima. En la sexta carrera, volvió al triunfo el Jackson Severo, con José Giordano, segundo Indy, tercero Cipallo, 1.15.48, y el disco, y está volviendo triunfos, hijo del Jackson. En la séptima carrera, Darlington, segundo estilo, 1.16.28, el físico, los pavos, lo pone a la gana, fue la ventaja. Tabacarré, Chúcaro Reseña, segundo Río Paraná, tercero Betania, 1.18, medio cuerpo de punta a punta. ¿Estamos bien, Nicolás? Sí, se escucha un poquito cortado, Gaby, así que en instante seguimos, aguardame un segundito. Bueno, ya volveremos a la comunicación con el amigo Gabriel Cilione. Mientras tanto, vamos, ¿qué te parece, Eddie, si vamos nombrando a algunos gente, amigos que nos acompañan? Dale, buenísimo.
Bueno, como los estudios, amigos, los bambinos de Cristian Rodríguez de Pehuajó, a los cuales les mandamos un fuerte abrazo, con su ejemplar de Chucabrón Reseña, Albion King Don Félix, Sol Al Mariquel, Albion King Ciro, Albion King Renegade, al cuidado de Cristian Rodríguez y el driver Santi Rodríguez, con la propietaria Silvia Susana González. Le mandamos un beso grande, un abrazo a Guillermo Finelli, que nos está escuchando desde Germania. Un saludo grande. Y que también nos acompaña con su estud. Bueno, tenemos también el estudio de Juan, la familia Dosisto, el amigo Gastón Dosisto, con el cuidado de Ayrton Dosisto y Nicolás Bucolo. El gran bife. El gran bife Dosisto, más conocido, con Albion King Rubén. Y Albion King Río das Pompas, campaña 2020, con su driver campeón Sebastián Escorzo. Ya estamos nuevamente comunicados con Gabriel Cilione. Gaby, ¿me escuchás bien? Sí, Milton, ¿cómo estoy llegando ahí? Perfecto, 10 puntos, como si estuvieses al lado nuestro. Se escucha mejor. Bueno, habíamos quedado en la séptima carrera, recordamos que había seis impuestos de inicio de lo alto del Cipión, segundo estilo, tercer Dorcas, 1:16:28, un problemita en la largada y después se vino a pescuezo, fue la ventaja. Octava carrera, Chúcaro Reseña se impuso, segundo Río Paraná, tercero Betania, 1:18:14, medio cuerpo de punta a punta. Novena carrera, primero Sentir, segundo Australiano, tercero Blotting, de atropellar a los guapos se impuso en 1:12:67. Después ya vamos entrando a lo que fueron las series clasificatorias. En la primera serie se impuso el Turquito con el Pipi Samat, segundo Scooby y tercero Signo, 1:13:92. De atropellada por varios luego de un problemita en el codo con algunos ejemplares, ahí un pequeño roce. Ya demostraba ya Gaby tener que iba a ser un duro rival en la final este Turquito. Ya el sábado ya pintó como algo que se presagiaba para el domingo. La verdad, un fuera de serie lo que corrió ese caballo es realmente asombroso. Y además fue una sorpresa, Gaby. Otro sí, más de la ciudad que fue una sorpresa. Ya veníamos con el Nacional de Sintra de sorpresa y claro. Bueno, ahí tenemos una más. ¿Cuál será la tercera sorpresa? No se sabe, no hay dos sin tres, ¿no? También se vio que la Consuelo ganó el caballo de Hernán Cataño, también que fue una sorpresa. Bueno, igual es buen potrillo, pero también sorprendió. Exactamente, por sobre todo los pronósticos, la verdad que dos sorpresas, y bueno, las felicitaciones para la gente de Trenkelauken, como así también para la gente de Urlingan, ahí para Hernán Cataño y bueno, toda la barra del caballo, ¿no? Tal cual. En la segunda serie se impuso el pupilo de Arturo Gastón Incauto, Héctor Castro en la conducción, segundo Mindanao, tercero Porteño, 1:14:61. Cuando parecía que se le venía la noche, volvió y ganó por un sulky. Incauto, otro de los grandes caballos del año, que bueno, en esta oportunidad no tuvo la suerte, pero es un gran caballo que en cualquier momento me parece que le da una satisfacción grande al amigo Daniel Brusca. Sí, creo que fue uno de los favoritos, me parece, justo para la gran final, que no tuvo por ahí un gran desarrollo, no tuvo suerte en el desarrollo, pero en la clasificación ganó muy ajustado, pero ganó bien. Era el candidato. Era uno de los candidatos. Claro, era uno de los candidatos. Con la carrera que hace, esa largada media vidriosa que por ahí tiene, pero cuando engancha, te metes el tiempo así nomás jugando, ¿no? Era uno de los candidatos que tenía la gente para la varilla. Con la carrera que hizo en Chivilcoy, que metió 1:12, que ese día quedó atrás y después atropelló, ahí demostró el caballo que iba a ser uno de los que iba a definir el nacional. Es un muy buen caballo, ahí en Chivilcó ya lo dejó demostrado, claro. Corre muy, por ahí lo traiciona un poco la largada, viste, y por ahí la largada de medio, pero sí, después una vez que largo, el reloj para Incauto es una masita, no le cuesta nada meter tiempo. Okay. Pero es un caballo que en cualquier momento le da una satisfacción muy grande a Daniel y a toda la gente, ¿no? Tal cual, porque lo que le sobra velocidad a ese caballo. Sí, lo que tiene muy mucha velocidad. Uh-huh. Otro caballo que resultó muy, muy asombroso fue el Bramido, que se impuso en la tercera serie con José Dadario, segundo Invasor,
tercero Silbon, 1:14:50 de atropellada, muy fácil ganó este caballo, que para mí en la final no se acostumbró a los codos. Para mí los codos lo traicionaron un poquito a Bramido, no estaba cómodo el caballo, me parece, en esa pista. No, Gaby, yo justo tuve la suerte de hablar en la semana con el gringo y me dijo exactamente eso, tuvo un gran problema en el tema de los codos. Es un caballo que por derecho es muy pingo, le costó mucho los codos, de hecho se peló un poquito el caballo, tuvo un roce en una rodilla, que bueno, más tarde hablaremos con el gringo y él nos contará personalmente, pero te digo que ese fue el gran problema del caballo, así igual y creo que hizo un gran nacional hizo el caballo. Sí, es candidato para mí, es candidato a la Copa Creador, para mí gran candidato a la Copa Creador, corre muy mucho ese caballo, muy mucho, y acá en Villavaria le va a caer bien la pista porque son codos amplios, codo que puede desarrollarse bien, codo que puede, como quien dice, puede volar tranquilamente porque son codos grandes, así que yo creo que acá va a ser un gran papel. Habrá amigo, le pasó lo mismo que le pasó a Puntal en Sintra, en el Día Nacional de Sintra, exactamente lo mismo. En los codos lo traicionaron mal y bueno, por eso Puntal no pudo estar un poquito más en la pelea por los codos, ¿viste? Tal cual. Bueno, ahí vamos con la última serie. Vale, la cuarta serie, la candidata en la que ganó era la Sagrada con Manolo Arraskin, segundo Curtido, tercero Príncipe, 1:13:80, un trámite por varios sulky, y después, bueno, el día domingo, como ya sabemos, es normal en las yeguas, que por ahí la mayoría siente el trajín del día anterior, pero otra yegua también que está para dar en cualquier momento grandes satisfacciones, ¿no? Sí, Gaby, aparte es difícil, como le toca a las hembras enfrentar a los machos, seguir el ritmo, y creo que eso, más el tema de la carrera del sábado, creo que también le jugó en contra a la de Raskin. Exactamente, una yegua muy pareja, tuvo un pequeño inconveniente en Sintra, cuando corrieron la carrera mano a mano con el Dato, que en la suelta le galopó, bueno, el Dato se le fue, pero es una yegua muy pareja y una yegua que corre muy mucho, otra de las candidatas para ahora la Copa Criador de Hembra, así que vamos a ver qué pasa. Bueno, Gaby, recordame, ¿tenés idea, te acordás la fecha de la realización de la Copa Criadora allá en Villa María? Sí, la fecha es 24 y 25 de noviembre, Milton. 24 y 25 de noviembre, el Hipódromo de Villa María nuevamente abre sus puertas. Bueno, no es una copa, digamos que tenemos una copa que viene desgraciadamente por el problema que hay allá, ¿no es cierto? Sí. Así que, bueno, trataremos de hacer lo posible, darle una mano a esta gente, a estos muchachos acá de la Villa María de Tronte, que están trabajando muy bien, un grupo de muchachos jóvenes que le han puesto el pecho a la bala, como quien dice, así que, bueno, esperemos que le vaya bien a ellos, así le va bien al trote, pero más que todo, Milton y Eddie, y la gente de Chivilcoy, y la gente de Lincoln, de Pebajó, de Burlingame, más que todo, ojalá que les vaya bien a ustedes, que puedan arreglar este inconveniente que parece ser un sueño, ¿no? Esto parece que estuvieran soñando de que de pronto del día se vino la noche, ojalá que salga toda la resolución y pueda volver nuevamente el trote a Buenos Aires porque realmente se lo merecen y bueno, esa es el deseo mío, que ojalá pronto se resuelva todo, muchachos. Gaby, te hago una pregunta. ¿Qué cantidad de público hubo en el Nacional entre sábado y domingo? ¿Entre sábado y domingo? Sí. Yo calculo así a mirada de campo, digamos, lo lejos, calculo aproximadamente unas 1.500 personas, habrá habido. Ajá. Sí, habían dicho más o menos eso. No le erraste. Bueno, Gaby. No. Gaby, vamos desglosando el día domingo en las varillas, ¿te parece? Dale, vamos el día domingo. Dale, la primera competencia se impuso, para cuarta categoría se impuso Chucalar Demon con Héctor Gerbaudo, segundo Gradi López Draper y tercero Edwin Art Bisbal, ganó en un promedio de 1:17:09, no sé si vos lo conocés a este caballo, al Demon de Gerbaudo. Es buen caballo, muy parejito, tiene altibajo, pero es un caballo que también está ahí de seguimiento, es muy buen parejero, corre bien ese caballito. Bueno, Gaby, buenísimo. La segunda competencia para cuarta 10 se impuso Albion King Intrepid con Juan David. La segunda posición quedó a volar Indy y en la tercera Grady Jackson Severo. En el promedio del mismo fue de 1:15:03. Este Severo fue un caballo que había pintado para mucho el año pasado, a fin de la temporada, y que tuvo un inconveniente, Gaby. ¿Sabes algo?
Sí, ese caballo Milton, de los primeros Jackson que empezaron a correr, fue el que más se destacó. Después tuve un inconveniente acá cuando se iba a correr la Copa Creadores, que en esa oportunidad la ganó, hizo el doblete de Leonardo Agusti con el Tango y con el Diego de Chule, y tuvo un inconveniente y ahí se sintió el caballo y estuvo en el campo mucho tiempo y ahora está volviendo de a poquito, pero era un proyecto muy muy interesante ese caballo. Un caballo que promete. Exactamente, es un caballo que si vuelve a correr lo que pintaba, es un caballo para tenerlo muy muy en cuenta. Bueno, Gaby, la tercera competencia, la Handicap Especial, se puso Albion King Río Paraná. Segundo, Elmina Locou Jimbo. Y tercero, Elmina Velo Galán. Con la monta de Leandro, de Petris, esta yegua que también anduvo por estos pagos de Chivilcoy el día del Nacional de Yegua, que ha corrido muy bien, se impuso en un promedio de 1.1470. Esta es una yegua bastante parejera también, Gaby. Sí, ese yegua es acá de Antonio de Petri, acá de Villa María. Es una yegua así, sí, una yegua parejita, no hace nada mal, y bueno, cuando tiene la oportunidad, seguramente saca la foto, ¿no? Pero es una yegua muy parejita, muy parejita. Bueno, Gaby, la cuarta competencia para la tercera categoría se impuso Albion Jackson Darlington, con el amigo X Vicio, segundo Chucaro Reseña y tercera Doraluk Solitario, en un promedio de 1.1442. Darlington creo que así produjo doblete, ¿no? Ganó el sábado también, ¿no? Ganó el sábado Darlington y ganó el día domingo. El caballo, ese caballo lo tiene a préstamo, X Vicio. Lo tiene a préstamo y es un caballito, mira, el sábado metió uno, el domingo metió 1.14, el sábado metió 1.16. Se mantiene ahí, viste. Es un parejito, es un Jackson, viste, sí. También es otro caballo que pinta muy bien. Bueno, Gaby, en la quinta competencia, ya en el subconsuelo del Nacional de Productos, se impuso de la familia Benítez, está el Black AM Platino, con Hugo Benítez en su monta, segundo Guadalupe Bancada, con Gregorio Luna, y tercero Chucalar Conquistador, con Albertito Fernández, en un promedio de 1.1418. Este Platino, este caballo, es uno de los mejores potrillos de la zona, ¿ya no? El Platino, sí, es uno de los mejores potrillos que sacó el AM acá por la zona de Córdoba. Y bueno, no pudo estar en la consuelo por complicaciones, ¿no? Pero es un potrillo que también es una de las grandes promesas del estuvo Alberto. Bueno, para la sexta competencia, producto hembras ganadoras, se impuso Fitch Art Radiante con el amigo César Moneto. Segundo, Grady Bambina Nidera. Y tercera, Grady Lopacé Sara. En un promedio de 1.17.3 se impuso esta Radiante. Creo que, no sé si la conocés, pero es una yegua que metió un buen promedio el domingo. Esa yegua va en ascenso, Milton. Esa yegua va en ascenso, le hace todo bien, le corre bien. Y así que, no, es un gran proyecto del Estud Santana, de la familia Moneto. Así que también dentro de poco, si Dios quiere, se va a empezar a ver más el nombre en grandes cosas. Así llegamos a la séptima competencia del Consuelo del Gran Premio Nacional, también era uno de los esperados, en el cual se impuso Trelpón Full Porteño con Hernán Cataño. Segundo, Chocolate Signo. Y tercero, Elmina Art Príncipe. El Porteño metió un promedio de 1.15.69, creo que el mejor para su campaña, ya estaremos hablando con Hernán. Y la verdad que fue un potrillo muy parejero en Hurlingham y fue una sorpresa, creo que, para este consuelo. Y no sé si pudiste observar la carrera, fue un final ajustado, pero fue una muy linda competencia. Sí, muy muy buen caballo, ya le había visto unas carreras interesantes en Hurlingham yo, y el hijo de Full House demostró que es un caballo a respetar, un caballo a tenerlo muy en cuenta. No se le dio llegar a la final, pero bueno, se levantó el logro de la Consuelo. Gracias. Así que Porteño con Hernán Cataño son una dupla para tener muy en cuenta, Milton. Bueno, Gaby, en la octava competencia para productos ganadores, se impuso Grady Lopacé Dato con Oscar Abelo, segundo Alvin Jackson Tamariz y tercero Cachaquín King Existista del amigo Jaime Fernández. Estos fueron los caballos que no entraron en el consuelo, ¿no? El Dato tuvo un problema de alargada, lo cual no lo pudo superar y bueno, lamentablemente hubiese sido, creo que, un gran animador de la final. El Dato es lo más parecido al Lopacé, en estilo, en presencia, en forma de correr, todo.
Y acá, sí, tuve un inconveniente, le galopó la suelta y se le fueron muy adelante los otros caballos, así que ya no pudo descontar nada. Pero Oscar Avelo con el dato tiene un gran proyecto, un gran sucesor, creo, del padre. Me parece que no sé si va a llegar a ser lo que fue en lo pase, pero va a ser un caballo que va a tener mucho laurel en el dato. Va a ser un gran protagonista en los dos añeros, seguramente, para la Copa Criadero también. Es el más parecido, ¿no? Es lo más parecido a lo pase. Esa forma de correr, la forma de sacar la mano, es lo más parecido que sacó lo pase en cría, es el dato. Y el hermano del Surco, ¿es muy parecido al Surco también? ¿Cómo es? ¿Físicamente, el Pazuco? Como lo viste. No es tan grandote así como el Exocet. Es un poquito más chico de talla, digamos, pero también mueve velocidad mueve bien, sobra. Sí, velocidad le sobra. Mucha. Bueno, Gaby, entramos en la novena competencia del clásico de yegua. Fue un mano a mano entre la Sorpresiva y la Silene, que se impuso la de Olatagarre en un promedio de 1.13.1. Bueno, ya no hay nada más que decir. Esta yegua fue una de las mejores yeguas del año. Ya viene el año pasado con la obtención de la Copa, creo que fue, quedaron, ¿no? Sí. Y sí, para mí se juntaron las dos grandes yeguas del año, ¿no? La Sorpresiva por lo que es y la Silene por lo que demostró en el Nacional de Sintra. Para mí, hoy por hoy, son las dos mejores yeguas del año, la Sorpresiva y la Silene. Y bueno, y después, como decimos recién, la Sagrada que está ahí, está expectante, le falta un poquitito más de orientación, de serenidad y a la largada, y es otra fenómeno también. Bueno, llegamos hacia la décima competencia, el clásico Ángel Donza, en el cual se puso el Vilpina Jack Blotting, con la monta, el doblete de Leandro de Petri, el amigo, que le mandamos un saludo. Arsenal hizo en segunda posición, nuestro representante, con Leonardo Busti. Y en la tercera posición, Grady lo pasé misil con Rolando Avelo. Fue en un promedio, un muy buen promedio de 1.15. Este Blotting, que es un caballo que yo lo he visto correr, las pocas veces que lo he visto correr, me ha demostrado que corre muy bien, sí, que es un muy buen caballo. Y el Arsenal también, sí, buen caballo. Pues fíjate, Milton, que el Blotting es otro Jackson también, ¿viste? Ah. Y también corre mucho. El pibe lo está entendiendo bien al caballo, lo lleva bien y está ahí, ¿viste? Si no gana, está ahí en la conversación. Muy buen caballo el Blotting. Bueno, así llegamos al clásico de primera categoría, Escobedo de Hijos, en el cual el de Hurlingham, Chucaluk Samurai, se impuso con la monta de Lucas Alessandroni, segundo Chucar Domingo y tercero Fitch Bikin Obediente, en el mejor promedio de la tarde de 1.11.8. Creo que el negro no tiene mucho más para demostrar, ha sido uno de los mejores caballos del año, seguramente detrás de Zafiro. Creo que metió un tiempazo y fue uno de los mejores, así que mandamos un abrazo al amigo Fernando Sosa, que ya estuvo cumpliendo un año también, así que saludo a Fernando. Creo que este caballo tiene mucho más para dar el próximo año, Gaby. Sí, y lo lindo que tiene este caballo, que ha salido a correr a todas las pistas, y de donde corre deja la huella, y donde corre mete tiempo, y donde corre hace todo bien, y bueno, ya no hay mucho para decir de Samu. Donde va deja su prestigio, y es un caballo que, si bien todavía es un caballo chico de edad, cuando ya sea un poquito más adulto, va a ser un sobresaliente. Llegamos a la 13ª, Avión King Natán. Se impuso con Renato Lataguerre, segundo Golar australiano con Alberto Fernández y tercero Golar atorrante con Claudio Guevara. Este fue un especial de segunda y primera categoría, se impuso en un promedio de 1.14.15. Este Natán, ¿qué me puedes decir de este Natán, Gaby? Este Natán yo lo he visto muy poco correr. Este Natán es acá de un agente de Villa María acá, de un empresario acá de Villa María, lo he visto correr poco al caballo. Pero el australiano ya sabemos lo que es, y el atorrante es un gran pingo, el atorrante es un gran caballo,
Lindo para tenerlo muy en cuenta, si uno lo pudiera comprárselo a esta gente, porque es un fuera de serie. Lo que corre ese caballo en la semana en el trabajo es bárbaro, bárbaro. Y después, bueno, en los domingos algo se le cruza en la mente y no hace por ahí las cosas bien. Pero la Torrente es un gran pingo y la australiana, bueno, ya sabemos lo que da. Y este Nathan no lo he visto correr mucho, Milton, pero las dos veces que lo vi acá en Villa María... sí, corre mucho. O sea, corre este caballo, llega a correr a veces Oscar Avelo, claro, sí, me parecía. Bueno, llegamos así al Gran Premio Nacional de Producto de las Varillas 2018, donde se impuso Albion King Turquito. Creo que fue la gran sorpresa, la gran revelación de este Nacional. Segundo, otra sorpresa, Goraluk Inversor. Tercero, Chucaluk Bramido, nuestro Bramido de Chivilcoy. Y cuarta posición, creo que fue una muy buena performance de la Chucaluk Sagrada, la cuarta posición en la final. Oscar Pipi Samat, un histórico del trote, a la cual le damos nuestras felicitaciones y estaremos hablando con él en la segunda etapa del programa. Bueno, Gaby, vos seguramente, como todo el mundo, lo habíamos visto y viste lo increíblemente que corrió este turquito y todo por afuera, y la verdad que remató de una forma espectacular. Sí, me sorprendió mucho el remate del turquito y me sorprendió mucho lo que corrió el Bramido, porque Dadario lo tuvo que abrir, después tuvo que encarar por dentro, medio como que se quedaba apretado, no podía salir, los codos no le jugaron la buena pasada. A mí lo que más me sorprendió, chicos, fue la carrera del turquito y la actuación del Bramido. Ese Bramido, si los codos hubieran sido un poquito más amplios, y no sé si no era bandera verde. Y es otra carrera. Carrerón. Sí, lástima, sí. Como decía recién, los codos lo traicionaron a Dadario y bueno, no pudo hacer mucho más de del papel que hizo, que sobresaliente lo que hizo, porque correr todo por fuera, después quedarme encajonado, buscar por dentro, no poder pasar, después pasó y llega ahí, ¿no? Y según que bandera verde, el segundo puesto peleó. Sí, ahí nomás, viste, sí. Y el otro caballo, el inversor, bueno, llegó ahí. Si yo creo que si lo tocaban un poquito si lo tocaban un poquito, creo que galopaba. Llegó ahí y teniéndolo entre algodones. Sí, pero hizo una muy buena competencia. Nosotros no teníamos muy en cuenta, no lo teníamos muy visto en realidad. Y la verdad que fue una gran sorpresa también en la final. Sí, el inversor ese entregó todo, dejó todo en la pista, el caballo, también mérito fabuloso. De los tres que llegaron, tres fenómenos, tres cracks. Y bueno, muchas veces las carreras hay que correrla. Uno dice sí, porque no. Las carreras, hasta que no se movió la camioneta y no cruzaste el disco, puede pasar cualquier cosa. Y bueno, gracias a Dios están saliendo grandes revelaciones, grandes sorpresas. Y bueno, y los caballos segundo y tercero también son fenómenos. Y bueno, muchos de los caballos que no han estado en el marcador no han estado porque no estén acorde a la situación, no han estado por complicaciones que han tenido, nada más, sino Salso, el Signo, todo eso son caballos que tienen que estar en la lucha. El velero era uno de los que era destacado en Nacional también, y no corrió. El velero tuvo ese inconveniente, claro, ahí que se le pisó a Leonardo, y bueno, pero si no... son todos caballos fenomenales. Sí, pero esto es lo lindo de la actividad, Gaby, y lo que ayuda a que la gente siga tratando de correr nacionales, de intentando participar, porque esto es lo lindo que tiene esta actividad, ¿no? Sí, esto es lo lindo que tiene, que hoy por hoy tanto te puede ganar el caballo de sangre fabulosa como tanto te puede ganar el caballo de menor calidad. Hoy cualquiera te sorprende, y está visto, ¿no?, que cualquiera te da la sorpresa. Bueno, brother, la verdad que muy completo lo tuyo, te agradezco mucho, y bueno, ya nos estaremos reencontrando, si Dios quiere, el próximo jueves con alguna novedad de la Copa de Criadores, y bueno, Gaby, vos sabés que te aprecio mucho, así que bueno, te agradezco mucho y muchísimas gracias por participar en nuestro proyecto. Un abrazo, Gaby. No, chicos. Yo le agradezco a ustedes, a vos, Milton, sabés el aprecio que tenemos con vos, con tu familia. A Eddie no lo conozco personalmente, pero me pinta de buena madera. Y toda la gente de Chivilcoy, los amigos de Pehuajó, de Lincoln, de Bullinger, de Trenquelau, que el Navarro, toda la gente de Buenos Aires, son grandes amigos que uno va cosechando a través del trote. Así que para lo que ustedes necesiten, muchachos, y ustedes me alcancen, no hay ningún problema, siempre que lo pueda hacer.
Recuerden que les voy a dar una mano, muchachos. Muchísimas gracias. Conmigo nomás. Dale, Gaby, un abrazo gracias, grande, Gaby. Y saludos a la familia. Un abrazo. Listo, muchachos, que te sigan con éxito y un fuerte abrazo para todos. Gracias, un gustazo. Bueno, Edi, bueno, seguimos con un par de publicidades más, los amigos que nos acompañan. Buenísimo, dale. Bueno, seguimos con los amigos de Hurlingham, del Talero, de la familia Fernández, con Gorar Australiano, Albion King, el Talero, Gorar Espinillo, Gorar Augusto. Les mandamos un abrazo grande a Gonza, a Tiago y a Albertito Fernández, de Hurlingham, que siempre nos escuchan. También el Miralejo, de la familia de Cunta, Albion King Genio, Albion King Genuino, campaña 2019, Albion King Niñata, campaña 2020, al cuidado de Adriana Fernández. El Estuzan Blas, de la familia Villar, con Gorar Siberiana, con Star Black AM Imperio y Chucagar Vertiente, campaña 2020, y a la mejor revista de trote del país, La Catedral Bonaerense, del amigo Chule Villar. También le mandamos un saludo grande al Estud y le agradecemos al Estud Carola de Hurlingham, de Gustavo Becarías, con sus ejemplares Chucagar Signo, Chúcaro, Arzafiro, el gran campeón, multicampeón. Y bueno, también a la Norma, a Normita González, le mandamos un abrazo saludo, un beso grande, que está muy contenta, que recientemente tuvo el nacimiento de su potrillo, de Gorar Eclipse, la cual le mandamos. Su cumpleaños también, le mandamos un beso grande a Norma. Bueno, también tenemos el amigo José Dadario, que ya estaremos hablando con él, que nos auspicia el Estud La Cotorra con Chuca Luc Bramido, el amigo Guillermo Finelli, también del Estud La Portada, de Germania, el amigo de Walter Díaz, de Córdoba. Le mandamos un fuerte abrazo a Walter, que tiene una de las mejores, las más lindas yeguas, con la Gorar Luc inglesa y Gorar sevillano. Hermosa esa yegua. Muy linda yegua. Un abrazo grande también a Daniel Talledo y Mariela Olaechea, que es la fanática del camarero, que siempre está. Un saludo, sí. Le mandamos un beso grande. No se pierde las carreras. No, está siempre ella, le mandamos un beso grande. Un saludo grande. Y a Leonardo Domínguez, producciones, más de 30 años en la actividad. A Quito le mandamos un abrazo grande, que es uno de los pioneros. Y bueno, vamos a una tandita musical. Una breve tandita Dale. Musical y ya seguimos, Eddie. Dale, seguimos con la barra del trote. Qué lindo es volver al pago donde has nacido. Saber que aún el sentimiento no se hizo olvido. Cruzar por la puerta grande del patio donde has crecido, dando los primeros pasos de tu destino. Saber que por ahí te quedan viejos amigos, aquellos que compartieron el pan y el vino, y ese aroma de la tierra que tu mente nunca olvida, aunque el invierno te robe la primavera. Yo nací en un pueblo chiquito con arenales. Soy pescador del Pilcomayo como mi padre. Voy con todo el alma desnuda cuando el sol arde. Villamontino, señores, y mucho alarde. Qué lindo es volver al pago donde has nacido, reírse con los fantasmas los más queridos, sentarse bajo aquel árbol que nos sombra el primer beso. Vimos, amigo, acá en la barra del trote, 89.1 FM Giga, tu misma pasión. Los mensajes de texto para comunicarse es el 2346-615489. Línea directa 453-001, Chivilcoy. Bueno, ahí estamos con el representante de Chivilcoy,
el gringo Daddario en las varillas, que hizo un muy buen papel. Buenísimo. Así que bueno, ya le damos la bienvenida al gringo. José, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan ustedes? Todo bien, gringo, la verdad que contentos en parte porque hizo una gran competencia el Bramido. La verdad que estuvo muy bien representado Chivilcoy y bueno, con la espinita de saber que por ahí estuvo muy cerca la consagración, gringo. Sí, la verdad que sí, no me esperaba por el caballo, sí, porque se lo merecía, porque estaba mejorando mucho. Pero bueno, no me tenía mucha fe en la cancha chica, porque como te dije en la otra nota, le costaba un poquito doblar al caballo, así que pero bueno, me hizo muy buen papel y quedé muy conforme quedé con el caballo porque hizo las cosas bien. Hola, gringo, buenas tardes, felicitaciones por la carrera que hizo el Bramido, y vos sabés que es una promesa muy importante tu caballo a futuro. No te escuché la pregunta porque no se escucha muy bien. Buenas tardes, gringo, te felicito por la carrera que hiciste en el Nacional con tu caballo, y vos sabés bien que es una promesa a futuro tu caballo, porque él demostró lo que corre y lo que puede llegar a ser a futuro. No esperaba, ya te digo, no esperaba que fuera tan precoz el caballo, porque al principio me demostró ser un caballo más vale para el año que viene, no para este año. Pero bueno, a medida que fueron pasando las carreras, el caballo me fue demostrando que podía estar en la como uno de los mejores potrillos de este año, así que bueno, y lo demostró, la verdad que lo demostró el caballo. Se notaba que podía llegar a correr algo, pero no pensé que iba a mejorar tanto el caballo en tan poco tiempo. Y en una pista muy difícil, gringo, el otro día me contabas vos en la semana hablando que le costaba un poco los codos y que fue una pista muy complicada para él. Claro, porque es un caballo que yo lo fui tratando de hacer de menor a mayor, digamos, en esta cancha. Un caballo que le costaba salir de abajo, viste, que siempre corrió atropellada. Entonces bueno, correr en la cancha chica, una cancha difícil, media trabada, yo sabía que se me iba a hacer un poco difícil, ¿no? Primero porque yo no estoy acostumbrado a cancha chica, siempre corrí en cancha grande, en Chivilcoy, en Burlingame, y segundo que el caballo tampoco estaba acostumbrado, ¿no? Porque no había salido de Chivilcoy, salvo que había ido a Burlingame, pero es una cancha como la de Chivilcoy, ¿viste? Así que nos encontramos los dos, tanto yo como el caballo, en algo nuevo, ¿no es cierto? Una cancha que tenía que salir a correr, que tenía que salir de abajo, viste, si querés estar en la pelea de algo, ¿no? Pero bueno, se me complicó un poquito en esa final. Había salido bien, el caballo había salido bien pisado, hasta el codo. Y después, bueno, ahí en la primera pasada me aligeraron la carrera, el caballo no tiene sprint, viste, un caballo que va de menor a mayor, y me quedó medio fuera de carrera y ahí se me complicó. Claro, sí, ese es el problema que tiene el Bramido, que siempre acá la carrera, las mejores carreras la ha hecho siempre atropellada, y la verdad que esa pista, como decís vos, es muy complicada, además para los potrillos. Pero bueno, ahora viene la Copa de Criadores y bueno, la vas a encarar, me imagino, gringo. Sí, esperemos, sí, se está recuperando bien el caballo, viste, porque imagínate, viajó, digamos, muchos kilómetros, y después sábado y domingo carrera, donde el caballo dos días tuvo que estar en los 2 minutos, viste, y bueno, eso después a un potrillo le cuesta, ¿no? Pero bueno, esperemos de que se recupere bien y poder ir a Villa María y hacer un buen papel, ¿no? Bueno, gringo, acá te manda saludo Pablito Ibarria, de los muchachos que comen asado los martes. Un saludo a Pablo. Que dice que ayer estamos tomando unos mates y hablamos de carrera con Pablito. Que te dice que un abrazo grande. Que te bancan a Bramido para la Copa de Criadores, así que te mandan un fuerte abrazo. Bueno, muchísimas gracias y un saludo para todos, Gracias. Dale, gringo, que sigas bien, muchísimas gracias. Suerte, gringo, un abrazo. Bueno, Ari. Sí, amigo. Vamos con una pequeña tandita. Bueno, seguimos. ¿Musical? Sí, una pausita, una tandita acá en la barra del trote. Soy aquel que te juró nunca olvidar. Soy aquel que te juró nunca olvidarte.
el esclavo de tu amor, tu fiel amante, soy el fuego de la hoguera de tu corazón, el que guarda el secreto de tu amor. No me hagas sufrir, ay corazón, no me hagas llorar, porque la pasión llena de ilusión corre por mis venas surcando los ríos de este loco amor. Ay corazón, no me hagas sufrir, ay corazón, no me hagas llorar, vuelve junto a mí, no me hagas esperar, mi cama está vacía llorando tu ausencia en mi soledad. Soy aquel que juró nunca olvidarte, el esclavo de tu amor, tu fiel amante. Soy el fuego de la hoguera de tu corazón, el que guarda el secreto de tu amor. Hoy galopa en mi pecho tu recuerdo, es un capullo ardiente en soledad, en esta triste nochecita de nostalgia. Tú me dicen que lo nuestro no va más. Ay corazón, no me hagas sufrir, ay corazón, no me hagas llorar, vuelve junto a mí, no me hagas esperar, mi cama está vacía llorando tu ausencia. Volvemos a otro bloque de La Barra del Trote. Bueno, tenemos algunos saluditos más para la amiga Claudia Fernández. Un saludo a Claudita, que nos auspicia con el Stud Don Pepe, sus ejemplares de Chuca Rumor, Coral Brennan G. Y bueno, para la forrajería Claudia Fernández también le mandamos un beso grande a ella. A Estute del Solito, a la familia Galdi de Lincoln, a Marcos y a Santiago Galdi, que tienen Gora Arcañada, Gora Alvin Lucau Carleña, Gora Luc Verano y Eterno Muñeco Timay. A Estute del Tronco, al amigo Ariel Alberto, con Donas Leyen Ultra VIP Hanover y Donas Leyen Champagne Hanover. Esta es final junta de este potrillo para el 2019. Así que bueno, le mandamos un fuerte abrazo todavía también. No ha ocurrido ningún final curta. No, todavía no ha ocurrido, creo que son todos para la campaña próxima del año que viene. Vamos a ver qué qué es lo que sale. Sí. Bueno, estamos en línea con el amigo Pablito Acosta de Pehuajó, al cual le damos la bienvenida. Pablito, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Buenas tardes a ustedes. Y bueno, perdón que no nos podíamos comunicar. No hay ningún inconveniente. Pablito, vuelve el trote a Pehuajó. Así es, bueno, esperando muy ansiosos. Lo que pueda llegar a acontecer, sobre todo con el clima, porque vos sabés que hay un pronóstico que no es muy alentador para este fin de semana, pero bueno, en principio se ha organizado un lindo programa de 12 competencias. Bueno, muy bueno, Pablito. ¿Cuáles son las expectativas de la gente de Pehuajó para el domingo? Mirá, Milton, te imaginarás que son muchísimas. La verdad que comenzó tomándonos muy de sorpresa todo esto que ha pasado y que ya lleva aproximadamente un mes, así que bueno, viste, como todo pueblo del interior, indudablemente el trote ocupa un lugar muy preponderante en la sociedad, por lo tanto, más aún tomando en cuenta la cantidad de gente vinculada a la actividad, imagínate que realmente hay una gran expectativa, viste. De hecho, bueno, eso se ve reflejado de alguna manera en la gran cantidad de caballos anotados que superaron los 80, ¿no? Sí, tenemos unos cuantos representantes nosotros de acá, como Laura, Daela, Rumor, Aitor, Evanista, Matoni. Así es, una muy fuerte presencia de caballos de Chivilcoy y de Navarro también, sí, por suerte. Bueno, ¿tenés idea más o menos de algunas competencias destacadas, Pablito? ¿Cómo? ¿Perdón? Algunas competencias que se destaquen el domingo, digo, que he visto la de primera categoría, muy buena, con el Bon, la Marquina. Sí. Exacto, se han programado dos carreras de primera categoría, una que se va a estar disputando en décimo turno para mayores handicaps, con 5 ejemplares. ¿Querés que los repasemos? Dale. Bueno, con el número 1, Albion Team Playa Brava, con el número 2, Albion Jackson Scanner, con el número 3, largando de segunda fila, Chúcara Lookout Cartago, con el número 4, de cuarta fila, la navarrense Cora Lookout Martinica, y con el número 5, en séptima fila, el campeón nacional de adultos, Gora Lookout Bond. 1.609 metros de distancia de esta prueba, al igual que lo que será la última, la carrera de primera raya, 10 y 20 metros, donde participarán Albion Jackson Ultra Full, Albion King Licuado,
En segunda fila largará Albion Jackson Sentir y en tercera fila Albion Kinesteroide y Albion Kinoma. Esas son las dos pruebas de primera categoría. Pablito, ¿puede ser también que haya una debutante de Potrancas? ¿Cómo? ¿Puede ser que haya una debutante de Potrancas? Algo cortado, Milton, discúlpame. Te decía si puede ver que haya una debutante de Potrancas también. Sí, así es, así es. Hay un clásico que vos sabés que no son cuatro como salió, te doy la primicia, porque la verdad que esto iba a ser publicado en el Facebook del Hipódromo y la verdad que lo omitimos. Por ende, son cinco las Potrancas que van a estar siendo de la partida, todas de nuestro medio, ¿eh? Ah, buenísimo, buenísimo. Esta es una pregunta, Eddie. ¿Cómo andás, Pablito? Buenas tardes. ¿Qué tal, Eddie? ¿Cómo te va? Bien, mucho gusto. Andamos. Te hago una pregunta. ¿Calculan más o menos cuánta gente va a haber el domingo? ¿Tienen más o menos una idea? ¿Cuánto? Perdón. ¿Cuánta gente, cuánto público puede haber el domingo? ¿Calculan más o menos? Uy, mirá, creemos que va a ser un buen número. Ajá. Estimamos, acá siempre he visto un promedio de entradas cortadas, al menos, sí, que ronda las 600 personas últimamente. Ajá. Es un muy buen número. Y se paga a partir de los 13 años, ¿viste? Claro. Yo calculo que vamos a estar en unas 700, 800 entradas cortadas, seguramente, porque te aseguro que la expectativa es muchísima. Claro, porque lo que pasa es que yo te hago esta pregunta por el motivo, por este problema que hay, ¿viste? Que se paró, claro, claro, la actividad y, ¿viste? El público no va a aparecer de golpe como... por el tiempo, ¿no? Pero por sí, exacto, exacto, sí. Ese sería el único inconveniente. El resto estaría todo bien. Bueno, buenísimo. Bueno, Pablito, la verdad que te quiero agradecer siempre tu predisposición y bueno, esperemos si estoy viendo con quién me puedo enganchar el domingo para ir. Tengo muchas ganas de ir para aquellos lados, así que esperemos vernos y bueno, si no igualmente desearle una muy buena programación y bueno, que ojalá que el tiempo acompañe porque no hay buenas perspectivas, pero bueno, esperemos que salga todo bien y que se vuelva a tener trote en la provincia de Buenos Aires, que es lo importante, Pablo. Sin dudas, sin dudas. Esta me parece que es una cruzada que independientemente que los hipódromos de Lincoln y Pehuajó puedan organizar carreras, me parece que también incluye a los cinco hipódromos de Buenos Aires, y más allá que indudablemente estamos hablando de una salida transitoria, tenemos que seguir trabajando por una salida final que incluya, como digo, a los cinco hipódromos, tanto como Chivilcoy, Hurlingham, digo, Navarro, son hipódromos con historia, historia grande, por cierto, me parece que esto no puede pasar por los problemas que está pasando. Así que ojalá se trabaje, se comience a trabajar de manera seria, y bueno, de forma que se presione, ¿no? Una buena salida y que llegue pronto. Bueno, Pablo, te agradecemos mucho y vamos a estar todos atentos, ya te digo. Y tiene el apoyo tanto ustedes como Lincoln de todos los hipódromos de la provincia de Buenos Aires, así que yo creo que estando todos unidos podemos llegar a un camino largo. No tengo ninguna duda, no tengo ninguna duda. Chicos, bueno, en principio de mi parte felicitarlos por el proyecto, desearles obviamente el mayor de los éxitos y que puedan contar, para lo que necesiten, tanto conmigo como con cualquier miembro de la comisión. Muchísimas gracias. Un abrazo grande, Pablito, muchas gracias. Otro para ustedes. Chao. Gracias. Chao. Bueno, amigo. Bueno, ahí estamos en 89.1 FM Giga, tu misma pasión. Los mensajes de texto son 2346-615489, línea directa 453-001, Chivilcoy. Bueno, también tenemos que saludar a la Stutler Rubista del amigo Ramón y Chelo Martínez con su ejemplar de Line Sado Jean Crossbell. A los amigos del Stud del Fede de Hurlingham, la familia Becardini. Un saludo a la gente de Hurlingham. A Moni, a Fede, a Claudio, que tiene a sus ejemplares, Albion King Temblor, Chucalar Surco, el gran crack de la familia. Y bueno, ya vamos a estar en comunicación con el amigo Raúl Baldassi. Próximo, mandamos un fuerte beso y un feliz cumpleaños a Marquito Urmiño. Marquito, es el cumple de Marco. Marquito, te mando un saludo, un fuerte abrazo. Y bueno, hoy lo vamos a ver, así que... que la pases bien, amigazo. Saludo también a toda su familia, a Lili, Urmiño. A toda la familia Urmiño. Marito, que no viene más de Brasil. A Marito, que esperemos que lo larguen de Brasil en algún momento. Un abrazo también a Héctor Caracoche, también que cumple años. Saludos. La verdad que es una muy buena persona que. Familia Caracoche. Que conocí gracias al trote, así que bueno. Le mando un fuerte abrazo y que la pase bien. Bueno, ya estamos para hablar en comunicación con el amigo Raúl Baldassi de la ciudad de Lincoln. Raulito, te damos la bienvenida. Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola Raúl, ¿me escuchás? Yo te escucho perfecto, ¿me escuchan? Ahí te escucho, Raúl. ¿Cómo? Buenas tardes. Buenas tardes, bueno, un saludo para todos y para toda la audiencia. Muchísimas gracias, Raúl. Raúl, vuelve el trote a Lincoln. Vuelve el trote, si Dios quiere, si Dios y la lluvia nos permiten. El fin de semana vamos a ver si tenemos trote. Bueno, ¿qué está programado para el domingo, Raúl? Contame un poquito. La verdad que bueno, lo lógico de cuando viene un parate, salen siempre buenas programaciones en todos los hipódromos por una cuestión de que está todo el mundo queriendo correr. Y bueno, salieron 11 carreras, salieron muy lindas carreras y bueno, creería que va a ser el último debut de este año, al menos en el hipódromo de Lincoln, donde bueno, tenemos algunos anotados de la zona de Chivicoy. Y así que bueno, contentos porque no solo hay muchos caballos, hay mucha expectativa, sino que tenemos la suerte de que buena gente de Chivicoy y de otro lado está viniendo para acá. Bueno, Raulito, contame un poquito cuál es la competencia más destacada del próximo domingo. Sí, la más destacada, sin ninguna duda, va a ser en Lincoln los clásicos debutantes. Vos podés hacer el mejor clásico de primera, los clásicos debutantes, no solo que llevan siempre mucha expectativa, sino que además siempre vienen a carrera con muy buen juego. Así que los debuts, el Lincoln, se han hecho hasta, inclusive en un año me acuerdo que se hicieron 3 debuts de 4 ejemplares porque para ir sacando, para ir haciéndolos, y así mismo daban siempre la nota de tener una muy buena recaudación en los debuts. Así que Lincoln es muy seguidor de los clásicos debutantes. Sí, Raulito, ¿qué expectativas hay en la gente? ¿Qué percibís? Y ansiosa, la gente que está acostumbrada, como les pasará a ustedes, a la gente de Hurlingham, de Pehuajó, de Navarro, de todos lados, el que está acostumbrado a ir todos los domingos un ratito al parque a mirar carrera de trote, o el trotero neto que ya tiene programado su domingo para ir a practicar su deporte, obvio que después de un parate como este están ansiosos, están con muchas ganas. Seguramente vamos a tener un hipódromo totalmente colmado, con mucha gente, y bueno, lo único que estamos ahí mirando todos el teléfono porque el pronóstico no nos acompaña, pero bueno, a tener fe y en pronósticos mucho más adversos que estos hemos corrido, así que ojalá que podamos tener suerte tanto acá en Lincoln como en Pehuajó, que son los dos hipódromos que han podido programar. Hola Raúl, buenas tardes, ¿cómo andás? La leí. Bien, escúchame, te hago una pregunta, ¿te de los caballos debutantes? No tengo el programa en la mano, porque ando laburando, no lo tengo en la mano. ¿No sabes más o menos bueno, qué caballos, de quién, de qué...? Acá sí, tenemos, no, sí. Bueno, ¿acá tenés? Sí, lo tengo acá a mano, discúlpame, Raúl. Los tengo acá justamente en la mano. Son Goraluk Vodka con Alan López, Goraluk Oncelete con Miguel Peralta, Telpon Full Larky con Juan Álvarez, Albion King Lorenzo con Guillermo Lezama, esos son caballos de aquí de Chivilcoy, Albion King Carnívoro con Diego Cardoso y Eterno Muñeco Alteza con Martín Bracci. Sí, bueno, es el ejemplar número 2 es una buena noticia para el trote porque vuelve Daniel Magistrale, quien fuera cuidador de Chucar Orsoñar, ese es el potrillo de él, y vuelve otra vez a las pistas, así que bueno, una alegría que un gran representante que ha tenido Lincoln y que ha traído tantos nacionales, que esté de nuevo con un ejemplar en pista, y sobre todo que Daniel hace muy poquito ha pasado por un problema de salud bastante importante y creo que todo esto ayuda a levantar el ánimo, ¿no es cierto? Seguro. Bueno, por otro lado, el caballo que viene, los chicos de Álvarez, que son de allá de la zona de ustedes, Marcelo Espano, que viene también con el Lorenzo, el hermano del leasing. Exactamente. Y bueno, y hay muy buena expectativa sobre los otros caballos de acá. Así que creo que va a ser una muy linda carrera, pero bueno, tiene ese aditivo de que vuelve para nosotros es el más ganador de grandes premios nacionales como cuidador, que es Daniel Magistrale, que nos trajo 7 nacionales a Lincoln, 5 con la Soñar, 1 con el Sueño y 1 con el Súbito, y después de un paso bastante largo y de haber pasado grandes problemas de salud, Daniel va a estar nuevamente volviendo a cuidar y a las pistas, ¿no es cierto? Raúl, ¿sabes? Sí. Perdón, ¿sabes cuál más o menos puede ser el destacado de ese clásico? Mira, hay un lote bastante parejo, la yeguita que corre con el número chico de Arenaza, que la familia Vicente siempre ha tenido, el yerno uno de ellos es quien la ha amansado y la tiene, y se la ha visto trabajar muy bien, muy parejerita. Uh-huh. Bueno, el caballo de Daniel también es muy parejero,
pero bueno, hay muy, muy buena cartelera por lo que se ha escuchado del Chivilcoyano, así que bueno, creo que me parece que va a ser uno de los favoritos, pero creo que es una carrera muy pareja, al menos los de acá. No te voy a decir que se ha visto algún crack que nada por el estilo, pero sí se han visto caballos muy dóciles, muy parejos, muy muy educados, y creo que eso en un debut es lo que nos puede asegurar un buen espectáculo. Bueno, Raulito, te quiero agradecer muchísimo el aporte tuyo para con nosotros y la deferencia de estar siempre en el programa. Bueno, le deseamos desde ya a nosotros, desde Chivilcoy, y creo toda la gente de la provincia de Buenos Aires, una gran reunión, que salga todo bien, si Dios quiere, y bueno, a seguir luchando entre todos por el trote, Raulito. Sin ninguna duda, ojalá que este parche que se ha hecho ahora pueda seguirse dándole forma para que se solucione todo, y que tanto Navarro, Chivilcoy y Uriman también puedan volver a la actividad como hasta ahora han podido todo hipódromo que corre este fin de semana, y que se solucionen muchas cosas, que se empiece a trabajar y que se empiece a gestionar, sobre todo desde la Federación Argentina de Trote, para que nunca nos agarre desorganizado y que nos pasen este tipo de cosas. Dale, Raúl, dale, yo adhiero a tus palabras, y bueno, esperemos que todos juntos podamos sacar adelante la actividad en el próximo año ya y lo que queda de este 2018. Un fuerte abrazo y muchas gracias. Y nos hablamos el próximo jueves, Raulito. Un abrazo, Raúl. Hasta el próximo jueves, sigan adelante, los felicito. Y bueno, estamos a disposición de ustedes todos los días. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias, Raúl. Bueno, vamos a una tonita comercial. Dale, ahí. Seguimos en la barra del trote. De ayer con mi propia carerita, chacarerita, no más, por más que sigamos caminos distintos, sigue sobre las piedras nuestros dos nombres escritos. Camino al rodeo, ayer los he visto. El río prosigue su marcha sin tiempo, pero en algún remanso comulgan nuestros secretos, nuestras ilusiones, caricias y besos. La blanca florecita que dan los cardones, cercana por espina, echa a volar ilusiones, como una esperanza en los corazones. Ni bien cruzo el puente, ya siento de nuevo gana de hundir mis manos en tu cintura y tu pelo. Te sigo soñando, camino al rodeo. Sin apuros de amor y de nada, ese que nos tuvimos allá en la loma cortada, bajo la celosa sombrita de un tala. Amor que ha dejado su huella en la arena, como rama de sauce llorando ausencias espera, llorando en el alma, escrito en las piedras.
estamos en el aire. ¿Cómo estás? Bien, acá. Bueno, esperando las próximas entrevistas, que hoy tenemos una entrevista muy importante, que es al Pipi Samat, que lo vamos a dejar para lo último. Y bueno, cada vez el programa, vos ves que va creciendo y cada vez vienen cosas nuevas y bueno, eso es lo que... Esa es la idea del programa. Este programa cada vez da más sorpresas y cada vez va creciendo. Bueno, Eddie, estamos en contacto con el amigo Raúl Rojas, de la ciudad de Hurlingham, a la cual saludamos. Raulito, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Milton? ¿Qué tal, Eddie? Muy buenas Raúl. Tardes, ¿cómo les va? Bien, buenas tardes. ¿Todo bien, Raulito? ¿Vos? ¿Ya terminaste de trabajar? Bien, bien, recién estoy acá entrando en Hurlingham, recién vengo de trabajar, así que bueno, vamos para el estudio un rato. Bueno, contame, ¿hay alguna novedad? ¿Ya hubo una reunión importante ya? Sí, ayer hubo una reunión informativa donde estuvieron cuatro de los dirigentes que están a la cabeza de la comisión, Mauricio Rossi, Juan Marcelo Alessandroni, Diego Bernardi y Sandro Javier. Y bueno, informaron todo lo que sabe todo el mundo, todas las negociaciones que hay, todos los contactos que hicieron con 3 de febrero y Hurlingham, los municipios. Y bueno, acá lo que más complicado está es el tema del predio para el contrato y para que haya apuestas. Resumiendo, tienen que hacer les pidieron una cantidad de requisitos el San Jorge, el club que es propietario del predio. Y bueno, hay que hacer una cantidad de socios para poder mantenerlo en condiciones y abierto, aunque sea para variar. Por un año le dieron la tranquilidad que se va a poder variar tranquilamente. Claro, el tema del predio, ¿cómo lo ves vos? ¿Complicado? Mirá, quizás lo han explicado un poquito grueso al tema, porque hay que hacer 200 socios. Ellos estiman en una cuota de 300 pesos. Sin dudas, acá para que la actividad siga se va a tener que la gente, los propietarios, cuidadores y gente y público en general, va a tener que colaborar de alguna manera, porque sin apuestas esto no funciona, no se puede mantener nada, ¿no? Pero bueno, por lo menos es un puntapié para ver si se puede arrancar con la actividad, aunque sea sin apuesta. Sí, sí, es más o menos algo que está pasando también acá en Chivilcoy, y se está buscando justamente la forma, la manera de que la actividad vuelva. Y bueno, es difícil porque los gastos fijos son muchos, por ahí acá tenemos también el tema del alquiler, y bueno, estábamos sacando cuenta justamente anoche en una reunión y es un disparate, una locura los gastos fijos que hay para llevar adelante, para abrir un hipódromo. Pero bueno, no nos va a quedar de otra que buscar la vuelta, y bueno, con la colaboración de la gente y de los propietarios, creo que es la única manera de que esto empiece a caminar, Raúl. Sí, yo creo que hay una manera que hay que encontrarle la vuelta. Sí, habría que unificar un poco de criterios a la hora de las negociaciones, porque cada uno intenta por un lado y otro por el otro, y entonces así es difícil. Y bueno, acá en Hurlingham está el problema de que se han vendido muchos caballos, y bueno, la verdad que el Parque Caballar se ha raleado bastante, y eso va a traer consecuencias, ¿no? Porque va a ser difícil volver a la cantidad que teníamos antes. Sí, Raulito. Bueno, Raulito, te agradezco mucho la comunicación, y bueno, si Dios quiere nos volvemos a encontrar el próximo jueves para ver qué novedades hay de Hurlingham. Perfecto, Milton, dale, te mando un abrazo y saludo a Eddie ahí y a toda tu audiencia. Gracias, negro. Muchas gracias, negro, un abrazo grande. Vamos a una pequeña tandita musical y ya seguimos, Eddie. Seguimos en la barra del trote, 89.1 FM Giga, tu misma pasión. Se parece a todas, pero es tan distinta, quien no la conoce no se la imagina. Es igual que muchas, es igual que todas, pero
pero tiene un algo que a mí me enamora en las cosas simples. Bueno, Eri, estamos en el aire, seguimos con el ganador del clásico Consuelo en Las Varillas, el amigo Hernán Cataño, ganador con Telepón Full Porteño. Ernie, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Milton, todo bien, por suerte todo bien, buenas tardes. Buenas tardes, Hernán. Acá estamos con Eddie también, que te saluda. Hola, Eddie, buenas Hernán, tardes. Buenas tardes, felicitaciones. Te escucho muy bajo, lo único, Milton. Bueno, contame un poquito, Ernie, ¿cómo fue la sensación que viviste en el Consuelo? La verdad que fue un fin de semana hermoso. La pasamos muy bien, fuimos con muchas expectativas, bueno, con la idea de correr la final, pero bueno, no se nos dio, y bueno, pudimos correr en el Consuelo, y el caballo corrió muy bien, y bueno, cumplió nuestras expectativas, así que muy contento, la verdad que muy, muy contento. Bueno, Ernie, la verdad que el porteño es un muy buen potrillo, ya lo ha demostrado, es hijo de la primula, ¿no? ¿Cómo? Sí, hijo de la primula con Full Hope. Sí, la verdad que lo he visto yo en toda la carrera de potrillo que tuvo en Hooligan, y la verdad que me sorprendió. Y bueno, yo lo veía también en la final, creo que bueno, son cosas que pasan, son muy parejos los potrillos, y aparte una cancha bastante difícil, Ernie. Sí, la verdad que sí, la cancha de caballo no me agarró bien, la cancha el sábado se me complicó para que me doble los codos. Bueno, el domingo después le hicimos unos cambios y mejoró un montón el caballo, ya me agarró mejor los codos, los dobló bien. Nunca habíamos viajado tan lejos y bueno, la verdad que sí, un pingo bárbaro. Acá le corrió a todo, corrió a todos los clásicos. La verdad que sí, espero que siga mejorando y que sea un gran pingo. Buenas tardes, Hernán, felicitaciones, ¿cómo andás? Hola, Eddie, muchas gracias, muchísimas gracias. Te hago una pregunta, Hernán, ¿qué expectativa tenés con el caballo a futuro? Mira, ahora vamos a esperar a la Copa, está anotado en la Copa, así que vamos a ir a Villa María a correr seguramente. Y bueno, después de Villa María seguramente descansará un tiempito, más o menos, vamos a ver. Y después, bueno, arrancar el año con todo. A ver si el año que viene podemos llegar lo más lejos posible. No, se vio que el caballo demostró al principio cuando ganó en Hurlingham. Con los potrillos que en ese momento estaban destacados, él ganó una carrera que nadie lo tenía en cuenta, y después de ahí en más el caballo fue muy respetado porque el caballo mejoró un montón de ahí en adelante. Mirá, el caballo cuando fue a debutar estaba para debutar antes, y resulta que en Navarro no hicieron la carrera de debutantes y no lo pude correr. Y después se vino todo lo de la gripe, todo el moco. Sí. Y bueno, el caballo ahí estuvo parado, lo tuve parado, por suerte no le agarró nada. Y cuando lo volvimos a variar se dio la iniciación de Chivilcoy. Y el caballo antes de pararlo andaba muy bien. Cuando yo llegué a Chivilcoy le faltaba 15, 20 días de trabajo. Yo ya lo notaba y les había dicho. Pero bueno, lo llevé a debutar igual para que corra. Y bueno, y fue así que el caballo a los 15 días ganó. Sí. Ganó bien, y bueno, y de ahí siempre fue mejorando y mejorando, y siempre corriéndole a todos los clásicos. Corrió casi todos los clásicos, pobre. Así que, sí, la verdad que sí. Después del debut fue mejorando siempre. Sí, pero en el debut el caballo igual demostró que corre algo, porque corrió muy bien igual, más allá de todo. Porque la velocidad... ¡Hola! Él en Chivilcoy cuando debutó demostró que corría el caballo, porque se vio que más allá de todo corrió bien igual. Hola, ¿me escuchás? Hola. Hola, Milton. Sí, te decía Hola, Eddie, sí te escucho. Te decía Eddie que el caballo igualmente en el clásico de iniciación acá en Chivilcoy demostró que tenía condiciones, y igualmente, si bien no fue la mejor carrera, pero creo que demostró que iba a ser un buen potrillo. Sí, el Chivilcoy igual corrió bárbaro el caballo, hizo todo bien, vino adelante, la verdad corrió bien, pero bueno, le faltó en esos 200 metros, que el caballo le faltaba vareo, y para mí, ¿no?, le faltaba vareo, trabajo, yo lo conocí,
por lo que lo conozco el caballo, y bueno, ese día corrió perfecto, la verdad no hizo ninguna macana, hizo todo bien, pero bueno, la verdad que sí, condiciones tiene muchas, la verdad que sí, por suerte. Bueno, Ernie, no te robo más de tu tiempo, sé que estás trabajando, que hiciste un espacio para estar con nosotros, así que bueno, te felicito. Me puse muy contento por vos, porque bueno, sabés que tenemos un aprecio con vos, así que con vos, con el Nacho, con toda la banda. Así que bueno, la verdad que te felicito, Ernie, y bueno, si Dios quiere pronto nos estaremos viendo y que sigan los éxitos. Bueno, muchísimas gracias Milton y Eddie, y bueno, esperemos que sí, que sigan los éxitos. Un abrazo grande, querido. Un abrazo. Mucha suerte con la radio, con el programa, saludos para todos. Muchas gracias, Ernie, un abrazo grande. Un abrazo. Le quiero mandar un saludo a Nacho y a los hermanos Dietrich, que eran compañeros míos del estudio allá en Hurlingham. A Lemi. Seguramente nos están escuchando, y a Valeria Maresca, a Walter Maresca, que estuvimos un año y medio juntos ahí, tomando mate, asado. Bueno, pasamos lindos momentos, así que les quiero mandar un saludo a todos ellos, y bueno, en algún momento nos cruzaremos cuando vengan acá a Chivilcoy. Bueno, así vamos a una breve tandita. Hacemos una tandita, amigo, acá en la Barra del Trote. Se parece a todas, pero es tan distinta. Quien no la conoce, no se la imagina. Es igual que muchas, es igual que todas, pero tiene un algo que a mí me enamora. En las cosas simples ronda su misterio, porque lo que toca lo convierte en besos. Conocí en sus brazos ese hermoso sueño de cerrar los ojos y llegar al cielo, y encontré en su alma, desde que la quiero, lo que me hace falta para un mundo nuevo. Se parece a todas, pero es tan distinta. Ella es una rosa, pero sin espinas, porque tiene un algo que no tienen otras. Es la obra de arte, sin ninguna copia. En las cosas simples ronda su misterio, porque lo que toca lo convierte en besos. Conocí en sus brazos ese hermoso sueño de cerrar los ojos y llegar al cielo, y encontré en su alma, desde que la quiero, lo que me hace falta para un mundo nuevo. Se parece a todas, pero es tan distinta. Papá, me
cantar una canción? Claro, mi amor. Con la barra del trote, Eddie. Volvimos, amigo. Estamos con el. Y el último, la última recta final. La recta final, estamos con el campeón nacional de producto, el señor Oscar Pipi Samat, al cual le agradecemos profundamente la comunicación. Oscar. Sí. Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, ¿cómo andan ustedes? Bien, Pipi, felicitaciones. Acá, hola. Sí, acá te saluda también Eddie Turde, te felicita. Y bueno, la verdad que fue una grata sorpresa para todos nosotros, Pipi, y bueno, ¿cómo la viviste vos? Sí, ¿qué te parece? Esto, viste, es imparable. Más con un potrillo que todo hace uno y bueno, el potrillo es muy bueno, pero las carreras hay que correrlas y hay que viajar y las cosas son difíciles, ¿viste? Sí, sí, desde el momento que que llegó a tu estudio, ha llegado de muy chico este el turquito, ¿no? ¿Llegó de muy chico el turquito a tu estudio, digo? Sí, sí, vienen de Estete, vienen acá porque el patrón tiene la madre. Ah. Vienen todos acá. Así que los crío yo, los termino de criar. La tanga la madre, ¿no? La Hall Walker. La Hall Walker, sí. ¿Y qué pintaba el chiquito del turquito? Contame un poquito, Pipi. No, el caballo siempre. Viste, la yegua esa siempre dio caballos buenos porque estuve teacher. Con Jackson llegó a primera, la Tangara con Big Gay llegó a primera, y bueno, este bastante nerviosito, pero siempre corrió, ¿viste? Siempre un caballo que muy bien, siempre debutó bien, debutó en 17, y bueno, este último mes había despegado mucho, había corrió unas carreras bárbaras, tanto bajó las dos últimas carreras, una barbaridad. Sí, yo lo vi correr el día que fuimos a correr con el camarero nacional y la verdad que me sorprendió mucho el potrillo y de ahí lo empecé a seguir y la verdad que me pareció que el nacional iba a ser buen desempeño, pero bueno, no pensé que tanto. ¿Con qué expectativas fueron a Las Varillas, Oscar? Sí, viste que el caballo medio muy nervioso, yo viajé el mismo día para no encerrarlo allá porque acá está todo el día en el corral, está afuera, recién a la noche entra a última hora. Y bueno, viste, ya lo cambié de lugar, está solo, no está con los caballos de acá. Y entonces llegué el sábado a las 5 de la mañana ya. Y bueno, conseguí un corral en un campo, me consiguieron un corral, estuvo todo el día suelto. Y bueno, el caballo respondió bien. Yo te digo honestamente, no creía que iba a hacer, buen papel, sí, pero no, ya es lo último. Es ya lo que hizo, una barbaridad. Hola, Pipi, buenas tardes, sí, felicitaciones. Buenas tardes. ¿Qué te pareció después del Nacional y antes del Nacional de correrlo? Porque primero por los potrillos que había y mayormente vos viste los candidatos, porque uno tiraba a los candidatos para el Nacional. Sí, sí, sí. Bueno, yo con el único que había me había enfrentado fue con el turquito, fue con el de Abelo. Ajá. Que era uno de los candidatos y bueno, después el Veló vino a correr un par de veces acá, yo no corrí, corrí con la yegua. Y bueno, la yegua corrió bien y el caballo es mucho mejor que la yegua. Pues yo creía que iba a estar ahí, pero el de Abelo era el gran candidato, supuestamente. Yo, viste, los demás no conozco ninguno. Los conozco de nombre por lo que se habla, nada más, ¿no? Y después el Nacional no lo podías creer, ¿no? ¿Qué te parece? Yo te digo honestamente, ya cuando ganó la serie, digo, si repite, voy a estar definiendo. No creía que iba a ganar porque... es una carrera muy difícil, la yegua de Raskin corrió muy bien. Y bueno, y este, viste, qué sé yo, ya estar entre los ocho primeros es un mérito, y bueno, y ya ganarlo, ya ni hablar, ¿no? Sí, porque los caballos que iban a correr Nacional no estaban todos. La verdad sorprendió el Nacional, porque viste... Sí, yo no... Yo te digo, yo cuando corrí con el mío, corrí en la primera serie y me fui enseguida, no vi ninguno. Pero dice que corrió el de Abelo... Bueno, el de Abelo corrió conmigo y se chocó la barrera o salió el galope, no sé. Después el Veló, no sé qué pasó y... Bueno, la única que vi, la llevo de Raskin, que ganó de punta a punta también.
Sí, Pipi, la verdad que muchos favoritos quedaron en el camino, pero bueno, no hay que quitarle mérito a este turquito. Sí, sí. No, son cosas de carrera. De carreras normales, y bueno, carrera. Por eso sí. No hay que quitarle mérito. Cuando gané la serie, algunos decían que gané porque galoparon todo. Bueno, suerte para mí. Sí. Pero después, en la final, no galoparon todo y me tocó ganar. Yo creo que Caballo se destacó bien. Aparte, Pipi, su carrera Caballo, un desgaste tremendo, corrió todo por afuera y la verdad que... Sí, porque me largó mal, me largó todo torcido y no quería enganchar la camioneta y se me iba arriba de la yegua de Rasky. Y cuando lo echaba a correr, se me iba arriba de la yegua de Rasky. Bueno, tuve que levantar y salir atrás de la yegua. Y en un momento iba último, casi último. Bueno, y después se abrió un poco la carrera y pude salir y... No, yo sé que el petillo arriba es guapo, ¿viste? Sí, mostró mucha guapeza. Sí, sí, sí. Lo que yo sé es que el caballo de arriba corre mucho, pero no son carreras para andar dando tantos metros, ¿viste? ¿Qué sé yo? ¿Qué repercusión tuvieron allá en Trenquelauquen, Pipi? ¿Eh? ¿Qué repercusión tuvieron en Trenquelauquen? Y acá en Trenquelauquen, ¿viste? La gente del trote nomás, porque otra gente, cuando había hipódromo había más gente así del trote y qué sé yo, pero acá como cerraron el hipódromo, ahora somos todos los que andamos con caballo y nada más. No, las repercusiones todas buenas. La verdad que la gente es muy buena. Pipi, me imagino que habrán hecho algún asado o algo ahí festejando con tus mejores amigos. No, tengo que esperar que venga el patrón, porque el patrón se fue el mismo lunes, así que el otro fin de semana por ahí. Y sí. Hoy ganó con un puro ya. Y bueno, hay que hacer el festejo doble, amigo. Sí, yo creo que sí. Vamos a ver. Bueno, Pipi, sé que trabajás con tu señora, lo he escuchado en otras audiciones, y así que la verdad que te quiero felicitar por el gran trabajo que hacés de muchos años. Yo me acuerdo de vos en Hurlingham, yo empecé en la década del 90 y me acuerdo cuando corría los caballos de Polé. Claro. Y bueno, de esa época que yo empecé al trote, así que más o menos te sigo de esa época. Pero sé el gran trabajo, el esfuerzo que le pone, la humildad que tienen, así que la verdad que nos ponemos muy contentos nosotros que el trote tenga gente como vos, como tu señora, que sé que trabaja de sol a sombra. Sí, así que... O sea, mi señora me ayuda a entrenar y bueno, yo hago todo lo demás. Bueno, después se comparten las tareas, pero ella me ayuda a entrenar casi todos los caballos. Bueno, Pipi, te agradezco mucho, la verdad, muy merecido lo tenés. Y bueno, esperemos que sea el primero de muchos. Tenés, bueno, corre la Copa de Criadores, me dijiste. No está inscrito, ¿no? Bueno, Pipi, te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias y un saludo grande para toda la gente de Trenquelauquen. No, gracias a ustedes por la nota y bueno, gracias a todos. Un abrazo, Pipi. Un abrazo, Pipi. Felicitaciones. Abrazo, bueno, Eddie. Bueno, amigo. Ya estaba quedando poco, ponemos una pequeña tandita musical. Papá, ¿me cantas una canción? Claro, mi amor. Llegaste a mi vida, niña, cuando soñaba abrir. Tu luna se amanecía al esperar por mí. La noche no quiso ser testigo de nuestro amor y la madrugada trajo la bendición. Después de una larga espera me diste el corazón. Romance a primera vista, dulce y pequeña flor, mi hermosa debilidad. Bueno, ahí entramos en el último bloque. Ya estamos en el disco. Ya estamos llegando al disco. Sí, ya estamos. Estamos en contacto con el amigo Bernardo Canepa, al cual le damos la bienvenida. Berni, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Milton, buenas tardes, muy bien, ¿y ustedes? Hola, Berni. Estamos todos bien acá, llegando al disco ya, Berni, sobre la hora. Está bien, ya terminando. Contame un poquito cómo viviste el fin de semana nacional, cómo fue para vos que un ejemplar como de tu gala, como el porteño, pudiera consagrarse en el Consuelo. Bueno, la verdad que súper contento, no pudimos viajar, pero bueno, la expectativa que nos iban pasando la información y viendo la carrera en vivo. Así que la verdad que una alegría inmensa, el caballo corrió súper bien. Y bueno, además una alegría por toda la gente que trabaja con el caballo, más que nada. Sí, aparte es un potrillo que tiene buen futuro, parece, Berni. Sí, la verdad es que el caballo siempre
siempre lo seguimos, viene haciendo una buena campaña, a veces por ahí no ganó más porque le tocó correr con caballos buenos, siempre corriendo cascos y demás, pero bueno, en el Nacional por lo menos se le dio el consuelo y creo que es un gran mérito para toda la gente estar con el caballo, para Hernán, Felipe, el Chulo y bueno, todos los chicos del estudio. Bueno, ¿cómo viene el tema de Lara? ¿Cómo está el tema de Lurch en Action, que están todos pendientes del nuevo padrillo que tenés? Bueno, la verdad que muy bien. Bueno, ahora esperando, ya están haciendo la segunda generación del caballo y bueno, nosotros más ansiosos que todos y esperando que llegue el 2020 para ver los primeros hijos en la pista ya. Bueno, acá te saluda Eddie Turner. Hola Bernie, buenas tardes, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, acá andaba Bernie. Te hago una pregunta. ¿Qué pensás de todo este problema que estamos pasando en los hipódromos? Disculpa, no, se corta justo. No te ¿Qué escuché. Pensás de todo este problema que hay con asunto de los hipódromos que, bueno, que no hay actividad? Más ustedes que tienen aras. Bueno, la verdad que bastante preocupado. Creo que como todos. Y bueno, como ustedes pueden imaginar, siendo los primeros interesados en que la actividad continúe y que todo ocurra con normalidad, somos los aras. Así que no solo nosotros, sino todos los aras más allá de la provincia de Buenos Aires, ya sea Córdoba y Santa Fe, también están pendientes de lo que pasa. Porque bueno, la mayoría de los caballos están siempre corriendo en la provincia de Buenos Aires, así que preocupados y siempre a disposición de lo que uno puede ayudar. Lamentablemente no hay mucho margen y muchas medidas de acción, pero bueno, siempre ahí pendiente y a la expectativa de lo que uno puede hacer. Bueno, Bernie, te quiero agradecer por estos minutitos. Vos siempre con una buena predisposición para conmigo, así que la verdad que te lo agradezco públicamente y bueno, esperemos que pronto se pueda solucionar no solo Chivilcoy, sino toda la provincia de Buenos Aires y que nuevamente podamos disfrutar de un domingo de trote con amigos y familia, Bernie. Te mando un abrazo grande y bueno, un saludo grande a la familia. Bueno, déjame agradecerte a ustedes por siempre tenernos en cuenta y siempre estar apoyando tanto a nosotros como a Aras y a la actividad. Y sí, si Dios quiere, ojalá que volvamos cuanto antes, así sea de una manera u otra, que vuelva a Chivilcoy, pueda volver Burlingame, Navarro. Y bueno, y le deseamos la mayor de la suerte también a Pehuajó y Lincoln, que afortunadamente este domingo ya pueden retomar con la actividad. Bueno, Bernie, un abrazo grande, querido, y bueno, que nos hablamos pronto. Que sigas bien. Chao, Bernie. Muchísimas gracias. Saludos a todos ustedes y nos estamos hablando. Gracias, un abrazo. Un abrazo. Bueno, Eddie, ya estamos llegando lejos. Déjame dar una información de la comisión de directiva de Chivilcoy, que para el próximo lunes a las 18:30 horas en el hipódromo. Llamó a una reunión de propietarios, así que pedimos a toda la gente de Chivilcoy que se arrime. Que se arrime al hipódromo de Chivilcoy para esta reunión, para ir desglosando un poquito cómo viene el tema de Chivilcoy y de la actividad. Y bueno, soluciona el problema también acá en Chivilcoy. Y tratando de un poquito cada uno poner un granito de arena para que esto vuelva. Es fundamental para que el trote siga, es la verdad. Bueno, amigos, le mandamos un abrazo grande a la audiencia, muchísimas gracias a todos. Al Lolo, un abrazo grande, mi viejo. Y a toda mi familia, y bueno, si Dios quiere, nos encontraremos el próximo jueves. Dale, nos encontramos acá, en la barra del trote, 89.1 FM Giga, tu misma pasión. Chau.